Aileen Moreno el haber participado en el desafío 2006, la guerra de los estratos, hizo que su vida tomara otro rumbo. Fue como una aventura mágica, así como una locura de universidad que de verdad no pensé que me fuera a traer y me fuera a transformar la vida viniéndome a Bogotá a ser actriz. Voy a dejar el diseño de modas a un lado, que es lo que estaba estudiando en Cali, y decir, nada, dejo todo y me voy detrás del sueño de ser actriz, sí, porque en el desafío, como en tantos momentos de soledad, tantas pruebas, todo lo que uno vive allá adentro, me llenó como de mucha seguridad para decir, puedo lograrlo y voy a intentarlo. Aileen. Y ahí empezó su nuevo reto, lograr llegar a la actuación, pero por talento. Audicioné para la escuela de Caracol, el primer año no quedé, entonces empecé a trabajar en Padres e Hijos, y al otro año volví, audicioné y ya pasé a tomar clases con Laura García. Ese talento lo ha demostrado en producciones como Oye Bonita, Escobar el Patrón del Mal y ahora en la selección. Milagro que usted está solo, Faustino, porque como siempre tiene que tener una vieja al lado. Mami, ¿usted por qué dice eso? Donde interpreta el amor eterno del Tino Asprilla. El personaje de Carolina Méndez, pues ha sido sorpresa tras sorpresa. Desde el momento del casting yo desconocía que el Tino se había casado y había tenido este romance. No tenía conocimiento nada de eso. Y ha sido como súper bonito el proceso, ha sido un personaje divertido, como también sacándome un poco de lo que venía haciendo, que siempre era como la niña pobre, la desarreglada. En Carolina me han dado la oportunidad como de arreglarme el pelo, el copete de la época, joyas. Yo me di cuenta que usted tenía razón, pues si no vale la pena. No tengo ningún futuro con él. Y aunque no supo mucho del verdadero personaje, su propuesta actoral ha logrado acercarse al de la vida real. Ya grabando en Tuluá, fue que conocí a una sobrina de Faustino y me dijo, sí, mira, Carolina, era así, súper, bueno, Catalina, porque se llama la señora, es súper dulce, una paisa súper amable, como muy hogareña, muy como son las mujeres paisas. Y ahí tuve como un poco de contacto, pero esto ya fue rodando. Y a Faustino lo conocí el día de lanzamiento. Igual ya somos amigos por Facebook, por Twitter. Aileen profesionalmente está de maravilla. Ya está grabando su primer protagónico donde interpreta a Griselda Blanco en La Viuda Negra. Actualmente estoy grabando una nueva serie y pues echándole muchas ganas a este nuevo personaje que es completamente distinto a lo que he venido haciendo. Es como la oportunidad de mostrar actoralmente otra faceta, mostrarme como una actriz de carácter. Y en el amor, aunque hace un par de meses se había mencionado una ruptura con su pareja Alejandro Vila, ella afirma que sigue enamorada. Yo no sé dónde salió ese chisme rosa porque nosotros nunca terminamos. Estamos normal, sí, sí, un día alguien me mandó por WhatsApp, mira que terminaron, y yo ni por enterada, y se la mostré y nos dio risa y no sé dónde sacaron eso. Que cómo volvemos si no hemos terminado. Ahí, señores. Me encanta. Gran personaje que la puede catapultar ahora sí como una de las actrices más importantes de su generación, señores. Sí, señor. Ante el nacimiento de una gran estrella. Me siento tan viejo porque nosotros venimos de la generación de los papás, los que crecieron con nosotros, y ahí quedamos. Pero ahora empezamos con la nueva generación. Sí, claro. Muy bien. Bueno, evidentemente para televisión seguramente tiene ciertas modificaciones el personaje, pero lo que también es importante es que dejó en carretera a más de una, que ya estaba vestida para ese personaje, e incluso se habló de la posibilidad de importación de una actriz que tiene contrato de exclusividad en México y que supuestamente iba a ser ese personaje, Dana García, pero también regada en carretera. ¡Qué regla! La dejó vestida y alborotada. ¿Esa historia es una historia original de la productora o eso va a ser una historia...